Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video destacando las soluciones, los tutoriales que sin duda son realmente indispensables. Sí, cómo bajar el ping y de esta manera poder acelerar nuestro internet, darle un poco más de megas, y esto hay que mencionarlo, que puede llegarte a suceder en el caso de que estás ahí jugando y notas que el ping está demasiado alto y por lo tanto viene el tremendo lag. Así es que sin duda un método rápido, fiable, tutorial efectivo en Windows 11, en Windows 10, en Windows 7 y hasta inclusive hasta Windows XP. Así es que es realmente rápido y nos vamos a ir directo ya al grano, porque ojo, primero hay que destacar que podemos realizar las primeras pruebas con lo que es SpeedTest, ya tenerlo descargado ahí desde la Microsoft Store y directamente abrir acá. Vamos a logo de Windows más la R para escribir gpedit.msc. En gpedit.msc lo que nos vamos a ubicar ahora es donde dicen las directivas de equipo local, para darle aquí en las plantillas administrativas. En las plantillas administrativas nos ubicamos en red, rápido, completamente acá. Y ahora lo que haríamos es ubicar donde dice programador de paquetes QoS. Bien, le damos clic acá y tendríamos acá el limitar el paquete pendiente, limitar el ancho de banda reservable y establecer la resolución del temporizador. Bien, limitar ancho de banda reservable, vamos allá, doble clic acá y lo que debemos hacer es darle acá en habilitada. En habilitada, el límite de ancho de banda debe de estar acá configurado como 80 y de esta forma el programador de paquetes limita el sistema 80% del ancho de banda de una conexión, aunque puede usar esta opción para invalidar el valor predeterminado, aceptar y de esa manera, manteniendo eso directamente, manteniendo esta configuración, le podemos dar ahí aceptar todo y darle en reiniciar. Aplicamos un reinicio. Cuando ya hemos aplicado el reinicio, es tan rápido como ya irte a lo que es la aplicación de SpeedTest y ahí estar realizando las pruebas para que nuestro ping, en el caso de que lo tuviéramos inclusive hasta un 15, 12, no lo rebaje de un 3 a un 12. Así es que inicio ahí conectándose. Y ojo, porque el ping ya no los estaría rebajando, a veces ahí a 3, a veces a 4, obviamente que va a depender del paquete que tú tengas de internet. Y claro, de esta manera ya estaríamos comprobando que ya estarías realizando las primeras configuraciones, ahí el primer análisis, y con ello ya mantendríamos ahí un ping que estaría muy demasiado bajo. Ojo que claro, este paquete de internet que tengo, me encuentro en una zona un poco rural, por lo tanto la bajada y la subida están completamente limitadas, demasiado limitadas. Así es que, bueno, obviamente lo tengo así, pero esto va a depender de que directamente el ping no sobresalga a mayor de 10, a mayor de 12, para que no te interrumpa absolutamente nada en cuestión de juegos, en cuestión de ofimática, en cuestión de servidores. Así es que, sin duda, un método rápido y sencillo, quizás lo sabías o no. Yo hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye.